Bienvenidos a un nuevo video de este canal en el cual hoy te presentaré todas las telenovelas en las que ha participado el actor mexicano José Ron. Edgar José Ron Vázquez nació un 8 de agosto de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Inició su trayectoria artística en el año 2004 con una breve aparición en la telenovela Mujer de Madera. Este mismo año interpreta a Enzo en la telenovela mexicana Rebelde, compartiendo créditos con Anaí, Dulce María, Mighty Perroni, Alfonso Herrera y Christopher Uckerman. En el 2006 protagoniza su primera telenovela al lado de Jerry Sandoval, quien fue sustituida poco después por África Zavala. En esta telenovela, José Ron interpreta a Patricio González de la Vega Mendoza. En el 2017 se une al elenco de la telenovela producida por Emilio La Rosa, Muchachitas como tú, protagonizada por Laura León, Ariadne Díaz, Begoña Narváez, Gabriela Carrillo y Gloria Sierra. En esta telenovela, José Ron da vida a Jorge. En el 2008 protagoniza su segunda telenovela, esta vez al lado de Ana Brenda Contreras, en donde interpreta a José María Aldama en la telenovela mexicana Juro que te amo, una adaptación de la telenovela Los parientes pobres de 1993. Gracias a su interpretación fue nominado en los premios TV y novelas en la categoría Mejor Actor Juvenil, pero no resultó ganador. En el 2009 realiza una participación estelar en la telenovela mexicana Los exitosos Pérez, en donde interpreta a Tomás Arana, un personaje homosexual, causando polémica porque la producción decidió censurar un beso entre él y Jaime Camil. Ambos actores se pronunciaron diciendo que no valía la pena estar grabando dichas escenas y al final la producción decidía censurarlas. Pero a pesar de eso, obtuvo mucha popularidad gracias a su personaje. Incluso ganó un premio de TV y novelas en el año 2010. En el 2010 forma parte del elenco principal de la telenovela Cuando me enamoro, compartiendo créditos con Silvia Navarro y Juan Soler. En esta trama, José Ron interpreta a Matías Monterrubio. En el 2011 protagoniza junto a Ana Brenda Contreras y Jorge Salinas la telenovela La que no podía amar, una producción de José Alberto Castro. En esta telenovela José Ron interpreta a Gustavo Durán Esquivel, personaje con el que es nominado en los premios TV y novelas en la categoría Mejor Actor Coestelar, en donde resultó ganador. También fue nominado en los People en Español en la categoría Mejor Actor Secundario y en los premios Juventud en la categoría Está Buenísimo, pero no obtuvo ninguno de los dos reconocimientos. En el 2012 protagoniza junto a Ariadne Díaz la telenovela La Mujer del Vendaval, una versión de la telenovela venezolana Un Esposo para Estela, emitida por Venevisión en el año 2009. En esta trama, José Ron interpreta a Alessandro Castelo, personaje con el que es nominado en los premios Juventud en la categoría Está Buenísimo, pero no resultó ganador, al igual que fue nominado junto a Ariadne Díaz en la categoría Mejor Pareja de los premios TV Adicto Golden Award, donde sí resultó ganador. En el 2014 comparte protagónico con Livia Brito en la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse, en donde interpreta a Pedro Ángeles, personaje con el que es nominado en los TV Golden Award 2014 en la categoría Mejor Protagonista Masculino, donde resultó ganador. En el 2015 protagoniza junto a Claudia Álvarez y Ferdinando Valencia la telenovela mexicana Simplemente María, la segunda adaptación realizada en México del clásico del mismo nombre original de Cecilia Alcántara. En esta trama José Ron interpreta a Alejandro Rivapalacio Landa, un joven estudiante de medicina. En el 2017 protagoniza junto a Esmeralda Pimentel la telenovela Enamorándome de Ramón, una adaptación de la telenovela venezolana Tomasa Te Quiero. En esta telenovela José Ron interpreta a Ramón Ortiz, un excelente mecánico. Gracias a esta interpretación fue nominado en los premios TV y novelas 2018 en la categoría Mejor Actor Protagónico, pero no resultó ganador. En el 2018 realiza una participación en la telenovela Por Amar Sin Ley primera temporada, en el capítulo 33, y comparte créditos con Dana García.
En el 2019 protagoniza junto a Mariana Torres una adaptación de la telenovela argentina Sos mi hombre, en donde interpreta a Juan José Ramírez, Ringo, un boxeador el cual se da cuenta que su lucha más difícil no es dentro de un cuadrilátero, sino fuera de él. Gracias a su interpretación fue nominado en los TV Golden Awards 2019 en la categoría Mejor Protagonista Masculino, donde resultó ganador. El 21 de enero de este año se lanzó el primero de 26 episodios de la nueva versión de la exitosa e inigualable telenovela Rubí. Esta nueva versión fue protagonizada por Camila Sodi, Rodrigo Guirao y José Ron, interpretando a Alejandro Cárdenas, originalmente interpretado por Eduardo Santamarina. Y actualmente protagoniza junto a Eva Cedeño, Leonardo Herrera y Jorge Salinas la telenovela Te doy la vida, una adaptación de la telenovela chilena del mismo nombre. En esta trama José Ron interpreta a Pedro Garrido. Más de 16 personajes de telenovelas a los que ha dado vida, sin contar sus participaciones en series de televisión, obras teatrales o películas, donde también ha sido galardonado por sus interpretaciones. Contame acá en la caja de comentarios qué te ha parecido cada una de las telenovelas en las que ha participado. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo dejo el video hasta acá y nos vemos en uno próximo si Dios y ustedes lo permiten. Un saludo muy especial hasta ahí donde te encuentras. Nos vemos pronto. Chao, chao.